ya la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va. Tráfico y sin freno. Y le le vele, 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 vea, bala, bala. Vengo bueno contra el tráfico y sin freno. Para la niña bonita ya llegó su pregonero. Vengo bueno contra el tráfico y sin freno. Yambú, Guaguanco y Columbia, yo lo canto con esmero. Vengo bueno contra el tráfico y sin freno. Hay que saber, sabe, tú sabes que. Muchacho, yo soy vanita. Muchacho, vengo sin yogui. La niña buena la pongo yo. Pero vamos pa' la esquina. Máxima velocidad. La rumba que no termina. Que es audiovisual, va a tener una importancia mucho mayor que a lo mejor que la que tú soñaste, porque realmente va a ser como un retrato en vivo de la situación o digamos que la salud de la rumba, esa enraizada expresión de la cultura cubana de estos tiempos y que será por todos los tiempos. Team Cuba de la rumba. Unión de los rumberos en Cuba. Van la, 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 familiaridad.
te lo toque. Un día 9 de octubre del año 52. Un día 9 de octubre, rumbero. Del año 52. Nació la Atenas de Cuba, nuestro ritmo guaguancó. Gollito en la conga abajo. Pablo Mesa en el 3-2, Chacha Maestro en el quinto, Pellado en el guicajo, Saldiguera y Virulilla, como dúo ya no hay dos, Juan Bogo tocando clave y también inspirado. Hoy esta nueva cantera, como hijo de rumbero, mantendremos la bandera del guaguancó matancero. Cuarerorí, leroró, roraira. Soy rumbero, me enseñó mi padre y mi madre me crió. Yo nací en una rumba, me crié con un tambor, corriendo, tocando clave y cantando el guaguancó. Oye mi quinto sonar, el 3-2 y el tumbador. Y escucha bien esta rumba que te la compuse yo. Dios me dio la bendición, siereré, siereré, de ser completo en la rumba, tocando, cantando y bailando. Se me ronca y se me zumba. Guararari, orororo, ororaira. Rumba tú quieres, rumba te voy a dar. Rumba te voy a dar, rumba te voy a dar. Rumba tú quieres, rumba te voy a dar. Juan Juan Cogoro Millare, pero rumba te voy a dar. Rumba tú quieres, rumba te voy a dar. Estos son los ratos buenos que te brinda la humanidad. Rumba tú quieres, rumba te voy a dar. Cororo la meta, meta, pero rumba pa' cumbanchar. Rumba tú quieres, rumba. Ay, la rumba me gua, pero rumba pa' guaracha. Rumba tú quieres, rumba te voy a dar. Pero rumba tú quieres, rumba te voy a dar. Rumba tú quieres, rumba te voy a dar. Ay,
apunto va y te haga ni más y te apunto va y te haga ni más y te apunto va y te haga ni más y te apunto va ya yo ya yo ma y te apunto va y te haga ni más y te apunto va erendió a vaciado me y te apunto va y te haga ni más y te apunto va y te afondo va, guanguanco, amana, amana, berigo. Y te afondo va, y te haga ni más y te afondo va. Primero la timba que me llama. Y te afondo va, y te haga ni más y te afondo va. Primero pa' que me llama. Y te afondo va, y te haga ni más y te afondo va. Eres Dios avaciado, hombre. Y te afondo va. Guaguaco, la timba luna me lleva. Y te afondo va, y te haga ni más y te afondo. Oye, la rumba es lo más sublime. Y te afondo va, y te haga ni más oye, para el alma divertirse. Y te afondo va, y te haga ni más pero sentimiento manana traigo yo dentro de mi sangre. Oiga, mi guaguaco, la meta que me llama. Sentimiento de manana traemos dentro la sangre. Oiga, mi guaguaco. Guaguaco me está llamando. Sentimiento de manana traemos dentro la sangre. Oiga, mi guaguaco. Sí, pero oigan el guaguaco. Sentimiento de manana traemos dentro la sangre. Oiga, mi guaguaco. Sí, pero timbero bueno. Sentimiento de manana traemos dentro de la sangre. Oiga, mi guaguaco. Manana traemos dentro de la sangre. Sentimiento de manana traemos dentro de la sangre. Oiga, esto mi es guaguaco. Te lo juro por mi madre. Sentimiento de manana traemos dentro de la sangre. Oiga, te entregamos los corazones para las señoras y los señores. Sentimiento de manana traemos dentro de la sangre. Esta oiga, rumba de Cuba, gracias a Guillermo Amores. Sentimiento de manana traemos dentro de la sangre. Oiga, mi guaguaco. Pero la y aquí estamos. Sentimiento de manana traemos dentro de la sangre. Cuando se canta el guaguaco, todos los cubanos lloramos. Sentimiento de manana traemos dentro de la sangre. Oigan el guaguaco. Cuido, oigan el guaguaco. La timbalona me lleva. Oigan el guaguaco. Pero oigan el guaguaco. Oigan el guaguaco. Guaguaco a mana mana beringo. Oigan el guaguaco. Vengan rumbero. Ahora, oigan el guaguaco. Ay, la timbalona no es como ayer. Oigan el guaguaco. Este es el ticuba, mi hermano. Oigan la el guaguaco. La rumba balancera no se agarra con la mano. Oigan el guaguaco. Guillermo Amore, mi respeto. Oigan el guaguaco. Oye, la timbalona, la timba me lleva. Oigan el guaguaco. Que si me lleva rumbero, yo bailo. Oigan el guaguaco. A todos los rumberos de mi Cuba. Oigan el guaguaco. Ay, que se lleve mi mensaje. Oigan el guaguaco. Siempre guarden su equipaje. Oigan el guaguaco. Pero nunca se olviden de llevar siempre a la rumba. Oigan el guaguaco. A donde quiera que ustedes vayan. Oigan el guaguaco. Ay, porque mi manana si no falla. Oigan el guaguaco. Ay, desde arriba hasta abajo. Oigan el guaguaco. Ay, yo siempre mantengo mi trabajo. Oigan el oye, y la manana siempre en el medio del pecho. Oigan por el eso somos rumberos y caminamos siempre derecho. Oigan el guaguaco. Oye, la timbalona que me lleva. Oigan el guaguaco. Porque si me lleva yo va, yo va. Oigan el guaguaco. Juega, juega, Quito. Oigan el guaguaco. Rompe la que ya está mago. Oigan el guaguaco. 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 La timba que huele. Oigan el guaguaco. Dice como mi mamá. Oigan el guaguaco. Hay un hijo que no traiciona a su madre. Oigan el guaguaco. Ay, ese soy yo porque la quiero de verdad. Oigan el guaguaco. Ay, clave, quinto.
Oigan el guaguancó. La rumba quiere que le cante. Oigan el guaguancó. Ay, si ella quiere, le pido que no me aguante. Oigan el guaguancó. Ay, porque le entrego la vida mía. Oigan el guaguancó. Porque yo le canto con simpatía. Oigan el guaguancó. Ay, yo le canto con todo mi corazón. Oigan el guaguancó. Desde chiquitico mi abuelo me metió en mi razón. Oigan el guaguancó. Ay, que amara siempre una tumbadora. Oigan el guaguancó. Ay, que la mirara como una señora. Oigan el guaguancó. Y el día que aprendiera a cantar me dijo. Oigan el guaguancó. Que lo mío pira mi guaguancó. Oigan el guaguancó. Amén, erereri, erere, guarará. Oigan el guaguancó. Oye, la lejos de la rumba te lleva. Oigan el guaguancó. Se le mete dentro del cuerpo. Oigan el guaguancó. Ahí te estremece toda la sangre. Oigan el guaguancó. Ahí te empieza a latir el corazón. Oigan el guaguancó. De pronto se forma todo el rumbo. Oigan el guaguancó. Primero oigan el guaguancó. Oigan el guaguancó. Guaguancó, guaguancó, oiganlo bien. Oigan el guaguancó. Inspira primero que te quiero oír. Oigan el guaguancó. Oye, el sentimiento que me lleva. Oye, la rumba buena, sentimiento de manana. Oigan el guaguancó. Guaguancó, coro millares. Oigan mi guaguancó. Mi guaguancó de tiempo España. Oigan el guaguancó. Estos son los ratos buenos, mira rumero. Oye, ya que te brinda la humanidad. Oigan el guaguancó. Como viene el guaguancó tú ves. Pero qué lindo suena mi coro. Oye, mi 6 por 8, mi tumbado, mi quinto bongo. Oye, la rumba buena que te canto. Oigan el guaguancó. Me la voy llevando. Oigan el guaguancó. Estoy en Cuba en su momento. Oigan el guaguancó. Y en este programa de otro tiempo. Oigan el guaguancó. Primero oigan el guaguancó. Oigan el guaguancó. Oye, oigan el guaguancó. Oigan el guaguancó. Montero, yo soy el niño aquel que desde el vientre de mamá ya lloraba la columbia con manana de verdad. De pronto mi sinceridad se ha convertido en acero y antes que Columbia muera prefiero morir primero. Yo siento mi corotina, ¡anda! ¡Ae, ae! ¡Corororo! Yo siento mi corotina, ¡dila! ¡Ae, ae! Manteca, de verdad, si tú la comes te repugna, de verdad, pero si son verdad, de verdad, pero digo si son verdad, de verdad, yo pongo como un candiaca, de verdad, el día que el día está mundo acá, de verdad, pero pa' que me llame, de verdad, arriba en todo no hay facenda, de verdad, si hay facenda mundo acaba, de verdad, pero si son verdad, de verdad, y mangana me está llamando, de verdad. Guayacá, taupe, guayaya, si guayacá, palo tan duro, guayaya, si guayacá, palo tan duro, guayaya, si guayacá, así también tú me llevas, guayaya, si guayacá, así me lleva yo, guayaya, si guayacá, a la luna me llama, guayaya, si guayacá.
palo tan duro. Vaya, ya sin guayaca. Con palo tan duro. Vaya, ya sin guayaca. Sara, con mi sarango, triunfa como montero. Sarango, sarango. Tiene linda palomita, pero tiene palomita. Escucha cuento que yo en boa, pero tiene palomita. Y bien amigos, justo en este momento vamos a poder conversar con algunos de los integrantes del proyecto Tincuba de la Rumba. Por acá tengo a Guillermo Amores, director del proyecto y productor general del Palacio de la Rumba. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acudir a La Más Viva de las Cuerdas. Gracias a ustedes, Cuerda Viva. Nada, el proyecto Tincuba de la Rumba, equipo, un equipo, con eso lo hicimos, con esa idea, como si fuera un gran elenco deportivo. Y nos dimos la tarea de escoger desde Occidente a Oriente los mejores rumberos. Por municipio, por provincia, por todos lados. Y hemos llegado hasta aquí, hemos estado dando pasitos. Te puedo decir que le damos las gracias a Cuerda Viva porque hayan contado con nosotros, nos han dado la posibilidad. Estas ovejas, muchachas que tengo aquí, son parte del proyecto, o sea, son artistas, músicos que merecen estar en un proyecto como este. Uh-huh. Ya te digo, no es un proyecto de estrella, es un proyecto de disciplina y de integración. O sea, requiere de algunas condiciones. Después vamos a conversar un poquitico con acá las muchachas conocidas del programa, por supuesto. Eso creo que le va a tocar a Edgaro, a ver cómo fue que se integraron al proyecto, en fin, y saber un poquitico más de esto. A mí me gustaría que me contaras, Tincuba de la Rumba, musicalmente hablando, ¿por dónde se mueve? ¿Se mueve por la rumba toda? ¿De qué va la historia? Se mueve por todos los tiempos de la música popular cubana. Ahora, acuérdate que la rumba lo es todo. Si no hay clave, no hay música. No hay quien escriba nada si no busca una clave. Entonces, la rumba, por eso hoy somos patrimonio de la cultura cubana, de la nación, sí, ¿me entiendes? Entonces, sin la rumba no es posible nada. Por ahí se mueve todo. Hemos ido, tenemos personas de apoyo, como Germán Velasco, Jorge Reyes, Pupi, Fran Fernández, maestro Fran Fernández, que trabaja con el proyecto, Amado Evo por la parte de la rumba, todos los rumberos, los directores de las agrupaciones más significativas del país, y en definitiva, todos los rumberos de Cuba son parte de Tincuba de la Rumba. O sea, nosotros, no, el proyecto no es para competir, el proyecto no es para una magnitud, no, el proyecto es para hacer cultura, y para poder fusionar y llevar, ¿me entiendes?, la rumba por camino de la música popular cubana. Ya, pero es un proyecto bien ambicioso. Sí, es un proyecto sentido. Ambicioso. En realidad es un proyecto ambicioso. Orbite es bastante juventud. Uh-huh. Tenemos la tercera edad, la segunda edad. Tenemos de todo. Escucha. Fíjate. Están llamando a Team Cuba. Están llamando a Team Cuba de Rumba. Oye, les propongo hacer una pausa musical y después continuamos hablando. Sí, mis amigos, hacemos otra pausa para seguir conversando con esta representación de Team Cuba, un proyecto muy interesante que, por supuesto, una sola entrevista no basta para hablar de todo lo que está sucediendo con ellos. A ver, yo quería hablar un poquito más del trabajo de Melvin Santa y de Brenda en esta agrupación. Ustedes, a ver, yo te he visto, Brenda, tú tocas batá, a ver si estoy bien, okay. Tambores batá. ¿Ustedes tienen algún tipo de lazo más fuerte con la rumba? Que porque tú sabes que quizás la gente que lo ha visto en las presentaciones lo sabe, pero el público en general, a ti te conoce más por el trabajo con Sexto Sentido, con la música alternativa, Brenda, a ti también. ¿Qué las une a la rumba anterior a este proyecto? Bueno, lo mismo que te une a ti y que nos une a todos. A somos cubanos. Somos cubanos y el que no sienta la rumba, bueno, cubano no es. Yo, para mí es un orgullo participar en el proyecto con Guillermo. Bueno, no solamente Guillermo es el que pudo unir a todo este talento natural, empírico, de todas partes de Cuba. Por supuesto, no caben todos porque, ya te digo, somos 11 millones de cubanos con clave. Y ser escogida para integrar y además compartir, interactuar, porque soy una chica interactiva, que no se olvide de eso. Ahí.
con todos estos grandes músicos, es siempre un gran honor y una oportunidad de afianzar bien las raíces, que eso es lo que te lleva siempre por el camino correcto. Brenda, en el caso tuyo, que te he visto que tocas instrumentos de percusión. Bueno, yo estudié percusión, realmente yo soy percusionista, y eso es como vaya, ¿quién tiene congo tiene de carabalí? Claro. Realmente ya estudié percusión, me presenté en la fiesta del tambor tocando batá, y ya, es lógico, la rumba es como... Y fuiste premio, ¿no? Sí, sí, fui primer premio. Ah, es como la sangre que corre por mis venas. Ya conocer a Guillermo, me dijo, muchacha, este es el camino. Perfecto, yo me imagino que te ayude mucho el hecho de haber estudiado percusión para estar en un grupo de rumba que tiene una síncopa tan complicada. Sí. Guillermo, a ver, con estas muchachas y todo el resto del grupo talentoso que tienes, que lo pudimos ver, muy, muy talentoso, suena muy bien. ¿Ya tienes algún proyecto de hacer disco? ¿Cuándo tienes algún proyecto de grabación? Mira, antes de llegar ahí, discúlpame, con Brenda estamos haciendo un trabajo especial con la parte de la percusión. Y Melvin no hace falta ni hablar de eso. Aparte de ella, está garantizada. Con ella pero además... además, parte de los que están aquí, le doy las gracias a otros que no pudieron estar, que han estado en otras funciones de Team Cuba. También al director del Teatro América, que nos ayudó al principio con todas estas cosas. A la compañera Indira Oliva Llanes, que escribió todas las cosas, le tocó la madrugada, eso te lo guardo, le tocó la madrugada escribir algunas cositas. Y nada, el camino es eso. En sí, tenemos propuestas de disquera en estos momentos, de Big Music, de La Eren, no hemos llegado a ningún tipo de negociación, estamos esperando ahí, porque las cosas mejoren, tú sabes, ¿no? No, claro, por supuesto, pero es muy importante que ya las disqueras. Y sí, realmente sí, hay posibilidades de hacer un disco con el proyecto. Y muchos tributos, o sea, vamos a hacer tributo a muchos grandes de la rumba, por ahí está el camino, ¿me entiendes?, de Team Cuba. Este primer disco lleva ese paso. Muy importante, yo creo que la historia, no solo en la rumba, sino en todos los géneros, es algo primordial, saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y ustedes, sin duda alguna, van a tener un largo camino por delante. Yo las felicito, muchachas, de verdad, por haber sido escogida para este proyecto tan rico y tan interesante. Y a ti, Guillermo, que además, quiero decir, tremendísimo amigo, nos conocemos hace mucho tiempo. Felicidades por tener este talento de reunir a tantas individualidades y tener un grupo tan cohesionado como el Team Cuba de las rumbas. Felicidades, de verdad. Aquí en Cuerda Viva vamos a estar al tanto de su progreso para que nos traigan las primeras grabaciones y los primeros indicios de disco acá. Gracias a ustedes y nos vemos en Cuba para gozar. Ahí nada más. Amigos, esto es Cuerda Viva con mucha rumba, mucho flow, mucha bomba, tú sabes. Seguimos con música y lo hacemos a golpe de Team Cuba de la rumba. Ay. Vaya, vamos allá. Si le ven, le ven, le ven, le. Na 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 na. Buenas tardes a los rumberos. Mi visita, caballero, le diré por qué. Buenas tardes a todos los rumberos. Mi visita, caballero, le diré por qué. Me han dicho que ustedes cantan Columbia, Santo y Bembé. Yo vine pa' ver. Me han dicho ustedes cantan Columbia, Santo y Bembé. Yo vine pa' ver. Me han dicho que ustedes cantan Columbia, Santo y Bembé. Hasta que llegue la noche con un...
rumbero. Mi visita, caballero, le diré por qué. Malanga también murió.
voy más. Sí, ya no. Ay, yo no voy más. Sí, ya no. Mira, yo no voy más. Sí, ya no. Yo no voy más. Sí, ya no. Oye, yo no voy más. Sí, ya no. Ya no, yo no voy más. Sí, ya no. Yo no voy más. Sí, ya no. Ay, yo no voy más. Sí, ya no. Mira, yo no voy más. Sí, ya no. Yo no voy más. Sí, ya no. Oye, que todos los que quedamos
debemos seguir su ejemplo porque se murió cantando. Que le ve, le ve, le ve, ve, le ve, le ve, ve, le va, la va. Ay, Chapotín, yo a ti quisiera ponerte en un grande altar. Chapotín, yo a ti quisiera ponerte en un grande altar, porque yo te llevo en el alma y no lo puedo negar. Vamos a ver. Si yo nací de tu yambú, del guaguancó con tu esencia, y pienso que con tu ausencia la rumba y su melodía, tu cadencia y tu armonía a la hora de cantar ya no se puede igualar. Extrañamos tu presencia. Si le ve, le ve, le ve, le ve, le ve, le ve, le le va, la va. Ay, pero vivió a la tana tana, vivió y haré. Rumbero, la rumba buena, tana tana, vivió y haré. Vivió a la tana tana, vivió y haré. Mira que estos son los ratos buenos, tana tana, vivió y haré. Vivió a la tana tana, vivió y haré. Tana tana, vivió y haré. Vivió a la tana tana, vivió y haré. Oye, la rumba me está llamando, tata. Que yo lo llevaba, que yo lo llevaba. Él era mi amigo y yo lo llevaba. Guaguancó, coromillare, que yo lo llevaba. Él era mi amigo y yo lo llevaba. Chapotín, yo a ti quisiera ponerte en un grande altar. Él era mi amigo y yo lo llevaba. Mira que yo te llevo en el alma, sí, y no lo puedo negar. Él era mi amigo y yo lo llevaba. Ay, que yo lo llevaba, que yo lo llevaba. Era mi amigo y yo lo llevaba. Oye, rumbero, la rumba buena, que yo lo llevaba. Era mi amigo y yo lo llevaba. Que yo, que yo, que yo, que yo lo llevaba. Era mi amigo y yo lo llevaba. Ay, antero, ñaña, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Antero, ñaña, ¿cómo se llama usted? Oye, la rumba, caballero, se llama. ¿Cómo se llama usted? Antero, ñaña, ¿cómo se llama usted? Mira que a mí me dicen el gato, pero ¿cómo se llama usted? Antero, ñaña, ¿cómo se llama usted? Caballero, la rumba me está llamando. ¿Cómo se llama usted? Antero, ñaña, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo como quiera, ¿cómo se llama usted? Antero, ñaña, ¿cómo se llama usted? Es Tincuba, caballero, pero ¿cómo se llama usted? Antero, ñaña, ¿cómo se llama usted? Habla Quinto. Antero, ñaña, ¿cómo se llama usted? ¡Rómpelo, Guaso, rómpelo! Antero, ñaña, ¿cómo se llama usted? ¡Rómpelo! Acero, ñaña, ¿cómo se llama usted? ¡Cheche, bomba! ¡Cheche, bomba! ¡Bomba, cheche! Acero, ñaña, ¿cómo se llama ay, usted? ¡Ay, pero cómo se llama usted! ¿Cómo se llama usted? Acero, ñaña, ¿cómo se llama usted? Rumbero, la rumba me llama. ¿Cómo
se llama usted? Acero ñaña, ¿cómo se llama usted? Caballero la rumba buena, ¿cómo se llama usted? Acero ñaña, ¿cómo se llama usted? Mira, yo soy el rumbero de Cuba, ¿cómo se llama usted? Acero ñaña, ¿cómo se llama usted? Ya le estoy con el Tincúa, ¿cómo se llama usted? Acero ñaña, ¿cómo se llama usted? Mira, ya yo me la voy llevando, ¿cómo se llama usted? Acero ñaña, ¿cómo se llama usted? Pero cómo se llama usted? Acero ñaña, ¿cómo se llama usted? Pero la rumba me llama, pero ¿cómo se llama usted? Acero ñaña, ¿cómo se llama usted? Pero ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Acero ñaña, ¿cómo se llama usted? Ay, la rumba, caballero, ¿cómo se llama usted? Acero ñaña, ¿cómo se llama usted? Guaguancó, yeah, yeah, viviremos, bailaremos con Ave María,
que se tú esta tinga pa' guaracha. Cantaremos y bailaremos a compa de guaguacó. Ya cruzó la valla, déjala que goce, déjala que se vaya. Déjala que goce, ya cruzó la valla. Si se va para Copelia, déjala que se vaya. Déjala que goce, ya cruzó la valla. Mi querida tropicana, déjala que se vaya. Déjala que goce, ya cruzó la valla. Sola valla, sola valla, déjala que se vaya. Déjala que goce, ya cruzó la valla. Deja que goce allá tu sola valla. Amigo, ¡oh! Deja que goce allá tu sola valla. Deja que goce allá tu sola valla. A comer. Deja que goce allá tu sola valla. 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 Oh, Mangue oh, Castillo, oh, Mangue, la corona, oh, Mangue, oh, Mangue, oh, Mangue, oh, Mangue, oh, Mangue, oh, Mangue, oh, Mangue,
No te quiero, Chinandele. No, no, no te quiero, Chinandele. Machinambele, Machinambele. Machinambele, Machinambele. Machinambele, Magatalina. Machinambele, Manfele, Bacoro. Machinambele, Machinambele. Oye. Machinambele, Machinambele. Yeah. Machinambele. Thank you.
sean sabios y poetas, vengan aquí todo el mundo. Vengan sabios y poetas, vengan aquí todo el mundo, que voy a hablarle profundo de historia y cosas concretas. Bele, 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 todo el mundo habla de historia y de dioses. Todo el mundo habla de historia y de dioses. Si conoce profundamente el origen de cómo se formó. De la antigua catacumba, que con su voz se retumba el universo completo, allí descansa los restos de reyes y faraones. Hablo con explicaciones que aprendí de la lectura. Posee una gran cultura para hablar de las regiones. Belebe, embele, 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 si vamos a hablar, hablemos profundo, pero hablemos profundo, rumbero, pero hablemos profundo. Si vamos a hablar, hablemos profundo, que no canta, que no baila, la rumba la pongo yo. Si vamos a hablar, hablemos profundo. Hablemos profundo, rumbero, cuando hablamos de Grecia. Si vamos a hablar, hablemos profundo. Quinto, quinto. Si vamos a hablar, hablemos profundo. Si vamos a hablar, hablemos profundo. Si vamos a hablar, hablemos profundo. Banco, agua, agua, agua. Pero hablemos profundo. Si va
vamos a hablar, hablemos profundo. Mi guaguango, qué rico es, pero hablemos profundo. Si vamos a hablar, hablemos profundo. Llamo matancero, pero hablemos profundo. Si vamos a hablar, hablemos profundo. Ahora hasta mañana, pero hablemos profundo. Si vamos a hablar, hablemos profundo. Vamos a hablar, hablemos profundo. Pero hablemos profundo, rumbero, pero hablemos profundo. Si vamos a hablar, hablemos profundo. Por eso, rumba buena, pero hablemos profundo. Si vamos a hablar, hablemos profundo. Por eso, ya yo me voy, pero hablemos profundo. Si vamos a hablar, hablemos profundo. Por eso, ya me lo llevo, pero hablemos profundo. Si vamos a hablar, hablemos profundo. Ay, María Belén, María Belén, María Belén. Ay, María Belén. Oye, vamos a ver tú. Ay, María Belén. María Belén, cómo me engañó. Ay, María Belén. Rumba buena. Guaguanco, ae, María Belén, Ana Rabasa te canto yo, ae, María Belén, mira cómo baila mi china linda, ae, María Belén, María Belén, María Belén, ae, María Belén, ay, cómo me engañó, ae, María Belén, la rumba buena, caballero, ae, María Belén. La rumba buena la traigo yo. Ae, María Belén. Estamos cantando en cuerda viva. Ae, María Belén. Ana Rabasa te canto yo. Ae, María Belén. Ay, con Eddie Mazola bailando mi guaguancó. Ae, María Belén. Oye, sí, sí, te sí, la sí, canto sí, yo. Ae, María Belén. La rumba buena la canto yo. Ae, María Belén. Oye, vamos a perdona, no la perdona. Ae, María Belén. A que te vacuno, a que no tuve. Ae, María Belén. Oye, vamos a guaracha. Ae, María Belén. María Belén, vamos, como vale, me vale. Engañó. Ae, María Belén. Ay, Dios, a que te vacuno, a que no. A que no, a que te vacuno, 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 a que te vacuno, a que no, a que te vacuno, a que no, a que te vacuno. A que no, a que te vacuno, 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 a que no, que te vacuno, qué rico, a que no, a que te vacuno, 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 a que no, pisa, 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 a que no, a que te vacuno, a que no, a que te vacuno, a que no, cuenta viva caballero, a que no. A que no, a que te vacuno, a que no, a que te vacuno, a que no, a que te vacuno, a que no, y en el 11 estamos aquí, a que no, a que te vacuno, a que no, a que te vacuno. Se alaban la LV, LV, LV.
Si le vi, le ven, le a la ven, le a la ven, le ve, a la va, todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. Si en la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confié. Ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté te quedará. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo. Simplemente soñé. Ae, María Belén, ae, María Belén. María Belén, María Belén, María Belén, cómo me engañó. Ae, María Belén, ae, María Belén. Oye, Ana Rabasa, te canto yo, verdad viva de corazón. Ae, María Belén, ae, María Belén. En su décimo aniversario, verdad viva pa' gozar. Ae, María Belén, ae, María Belén. El Tincuba te está cantando, te canta de corazón. Ae, siempre brillan las estrellas, y en el género de la rumba también hay muchas de ellas. Aquí te traigo un ejemplo con amor y sabrosura, con este lindo proyecto que es de la rumba el Tincuba. Habla. La 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 la
Raquel, también se lo dije a Lida, que el que no baila con él no sabe lo que es la vida. Ahí si el Tincuba caballero es la representación de todo nuestro rumbero, lo digo de corazón. Yo moriré por la rumba, digo con sinceridad, mi grupo sanguíneo es R porque soy rumba nada más. Aquí están las estrellas, que siempre es una maravilla. Apaguen todas las luces, que como quiera es tu brilla. Ya no están las estrellas, venga a gozar con Ricura. La rima se pone buena cuando la toque Ricura. A la rumba hay que adorarla y no dejarla que muera, que defendiendo la rumba, defendemos la bandera. Caballero, rumba buena. Oye, la rumba no es como ayer. Mira, dilo ahora hasta mañana. La rumba buena, la rumba tiene su altura, tiene sabor y mesura. Oye, yo siempre miro al cielo y cuando me pongo a contemplarlo, siempre me digo a mí mismo, oye, que el guaguaco es lo primero. Siempre que canto el guaguaco, lo hago con sentimiento sincero, porque aún después de muerto, seguiré siendo rumbero. Oye, oh, cuando lo toque el Ticúa, oye, que lindo suena mi coro. Guaguaco, guaguaco, coro millares. Oye, estos son los ratos buenos, cubero que te brinda la humanidad. Qué rico el cuiro pera, la rumba buena ya se formó. Pero qué rico está en Cuba, mamá, no canta con sabrosura. Y al rumbero de La Habana.
toque Chicuá. Cuando lo toca la timba se estremece. Oye, en el escenario todos los rumberos se crecen. Oye, echa tu tin, echa tu tin, echa tu tin. Echa tu tin, que la timba loya te está llamando. Oye, te está llamando con sentimiento, manana. Sí, cuando lo toca Chicuá. Noche de rumba con importantes músicos cubanos, cultivadores y amantes de este género de la música popular cubana y que han tenido a bien unirse para un proyecto discográfico que se llama Team Cuba de la Rumba. Habla una, habla una, habla una, que a mí sin cuidar me tiene dolor. Habla una, habla dos, habla una, habla dos, habla una, que a mí sin cuidar. Tiene mayor me pa, tú tienes mayor me pa, tú tienes mayor me pa, Paula, 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 tiene mayor me pa, hace eso que me lleva, tiene mayor me pa, Paula. Y
Realmente es una idea maravillosa, pero ¿de quién fue la génesis? ¿Quién tuvo la idea primaria? Mire para de acá. Esto. Usted tiene un amor muy especial. Es la rumba, ¿no? Gracias, la rumba. Y la quiere entonces proyectar en este sueño suyo, ¿no? Claro, como mi idea. En este proyecto. Que nació, ¿verdad? Soñando, trabajando, pensando. Siempre pensando que en Cuba es más difícil hacer un Tincuba la rumba que de pelota. Fíjate, no se pensara, porque se dice que es la isla de la música y sin embargo dice, considera que es difícil hacer el team de la rumba. Claro, difícil. Nos dimos la tarea a varios compañeros, los que están aquí, y rumberos, algunos que no están, en empezar a investigar a nivel nacional, a nivel de Cuba, quiénes pudiesen estar en el team Cuba. Entonces pienso, fíjate que cada localidad puede tener un rumbero importante y que lo puede entonces presentar en ese proyecto. Puedes estar segura que desde Guantánamo a Pinar del Río, que nos falta el indio, cantante del grupo de Arey, no sé, un grupo de Miral del Río que toca rumba, que sé que es hermano de Mayito cantando los bambán, que no hemos podido dar con él. Cuido, oigan el guaguancó, la timbalona me lleva. ¿Tienes algún cuerpo de musicólogos que lo está asesorando o solamente entre los músicos? Sí, yo para evitarme algunas cosas, me hice un cuerpo de asesores. Ah, qué bien. Maestro. Ernesto Gater Delgado, Maximino, la percusión por la parte de los rumberos y por la parte de la música popular y de concierto, ¿por qué no decirlo? El maestro Germán Velasco, el maestro Susi Pupo Peroso y Jorge Rey. Ah, bueno, el problema es que todos están localizados, ¿no? Todos. Un canto que así decía, un canto que así decía. No te quiero, Chinambele. ¿Por qué, amado? No te quiero, Chinambele. Porque tú eres coqueta, tú a nadie respeta. Porque tú eres coqueta, tú a nadie respeta. Y no hay en el barrio con quien tú no te metas. Coro. Porque tú eres coqueta, a nadie respeta. Oye. Y no hay en el barrio con quien tú no te metas. Chinambele. No te quiero, Chinambele. Machinambele, Machinambele. Machinambele, Machinambele. Machinambele, ma Catalina. Machinambele, manfele, ba coro. Machinambele, Machinambele. Y el criterio entonces de selección de las piezas, ¿cómo es? ¿Es de mancomunadamente o cada rumbero presenta su proyecto? Bueno, eso fue tratado con el cuerpo de asesor de rumberas. Y además de eso se pensó en hacer dos o tres homenajes. Hay tres homenajes. Ajá. ¿A quiénes? Bueno, uno se le va a hacer a Papín. Y uno a Tata Wiri. Pero además de eso hay otros invitados que ya creo que están retirados. Pero de la familia de los Aspirina. Participan muchas personas en el proyecto. La familia Aspirina, los creadores de Guarapachangueo, los chinos de la Corea. O sea, hay familias que ya no están, o sea, llevando vida profesional y con la rumba, pero sí, a la hora de hacer un proyecto como esto, hay que contar con ellos. No es cuento, no.
Después que me muera. ¿La ha disfrutado tanto? Y nací en ella, nací en un solar de un barrio de La Habana, aquí cerca de Pueblo Nuevo. Que ese es el hábitat del, sí, no, de ahí este género. Era, son los barrios marginales de aquella época, donde nuestra única diversión era esa, rumbear los fines de semana, hacer una vaquita, como decía, vamos a hacer una, sí, vaquita para una ponina de dinero, y entonces comprar un litrico y mandar, ajá, a buscar una cebollita y hacer un caldo de piedra, aunque fuera. Y esa era el aliciente, lo que nos estimulaba a rumbear. Y ¿qué elementos básicos hay para formar una, chica, rumba? Yo pienso que lo primordial en un solar es que se vive como en familia. Ajá. Porque aunque vivimos muchos vecinos que colindamos en los cuartos, hay una gran solidaridad que nace espontánea. Ajá. Y entonces, si a lo mejor no tengo un poquito de manteca, voy a donde está la del lado y le digo, regálame una cucharadita de manteca. Un poquito de azúcar. Y un poquito de azúcar. Y entonces la de uno cuarto viene. Tiene y café, dice, para un poquito azúcar. De café. Y entonces, esa camaradería, ese ambiente espiritual que se forma de esa compartición, de esa solidaridad, hace que la rumba tengo una energía muy fuerte, porque es la energía de toda esa gente. Junta, de sus anhelos, aspiraciones, sueños, frustraciones. Son todas esas auras que están en el ambiente y entonces se forma el rumbón. Ajá. Y no hay quien aguante. Enervante. No hay quien aguante. Bueno, ¿y cuál es la timba está buena? ¿La célula rítmica base cuál es? Chica, lo principal es la clave. Ajá. El ritmo de la clave. Que bueno, la clave mucha de gente la, no, un momentico. Con el mayor respeto, con el mayor respeto que usted me merece. Ahora viene el líder. No. La más llamada clave de son, desde mi punto de vista, yo no soy un musicólogo ni mucho menos, pero la más llamada clave de son empezó en los coros de los barrios, antes que hubiera el son, porque nosotros tenemos el ejemplo en Piñeiro, que fue primero rumbero antes que sonero, y era un músico leído de solfeaba y todo, pero su esencia, su origen, fue en el barrio Pueblo Nuevo ahí también, con Pedro Mena, toda una serie de rumberos ahí del barrio, que la clave de primera que se tocaba era esa. Ajá. En el guaguancó, en los coros la primera clave es la que le dicen del son, esa de pam, 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 pam. Y después se hizo la clave meta, que es uno, en lo poquito que he podido averiguar, es uno que era primo de los Abreu, de los Papines, Chabolo, que era de Marianao, que fue el que omitió el tercer golpe y lo agregó al segundo compás. Y entonces hace pa, 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 pa. Le quitó uno, lo puso. Le quitó uno. Y ahora hay algunos. Y después viene entonces el tumbador. Ajá, ¿qué hace el tumbador? El tumbador. El tumbador ha llegado a un extremo de influenciar tanto que cuando tú analizas lo que está en boga ahora mismo, el reggaetón, la base rítmica del reggaetón es el tumbador de la rumba. Porque y entonces, el tumbador, si el tumbador no va a ir tú, porque esa es la base rítmica, esa es la que estabiliza. Ajá. Después de la clave, él va estabilizando. Y entonces, el 3-2. Ananá, anani, ananá, 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 ananá. En su origen, la rumba era nada más que cajón,
porque las autoridades españolas no permitían los instrumentos. Que los negros esclavos se divirtieran al estilo de su tierra. No, entonces, no tenían los instrumentos. Era, el tumbador era lo básico. Ya después que también se en las investigaciones se le agrega a Chabolo, que se llamaba José María, José de la Merced, una cosa así, que es familia del difunto Ricardo, de los Abreu. Y entonces a él también se le adjudica el haber incluido los sartenes en la comparsa a Chabolo también. Y entonces a él es el que se le atribuye haber incorporado el 3-2 en la rumba. Mi madre. El 3-2, que es un contragolpe que se hace con el tumbador, que cuando cae el tumbador que es grave y el 3-2 que es de sonido, no es agudo total, agudo es el quinto, pero bueno, un sonido intermedio ahí, van y hace cunquín. ¿Con quién? Y entonces el king es el 3-2 y el kun es el tumbador. Ah, y después eso. El quinto que es pim, pata, da un sonido más agudo. ¿Y la cascarita? Ah, la guagua. La guagua que viene llena. Ah, ay, catara, patara, 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 eso mismo. En la cuchara arriba de la cajita o en un lado de la misma cajón. Ajá. Y después con el tiempo se fue incrementando, ya se hacían de caña brava, ya ahora son de jambló con campana. No, sofisticado. ¿Sabes? Desarrollo, sí, claro. Desarrollo, sí, y como sí. La rumba se ha ido, la rumba le ha aportado a muchas cosas. Yo desde mi punto de vista, yo ya te digo, yo soy un atrevido con hablar estas cosas, pero tiene mucho conocimiento. Sí, pero pienso y experiencia. Que, pero a veces me atrevo a decir cosas que a lo mejor lo que estoy diciendo es una barbaridad. Bueno, mira, ahí hay tres personas que están aquí también pueden apuntar sobre eso. La rumba sale todo. Bueno. Yo pienso que la música cubana le debe mucho. La rumba sale todo. Sí, claro. Proyecto yo encuentro algo muy especial, que de repente, por ejemplo, hay un bajo o hay un saxofón y hay un piano. ¿Cómo se integra entonces? ¿Desvirtúan ustedes esa esencia o se integran de manera creadora? Bueno, estamos integrando siempre. Integrando. Integrando, tratando de mezclarnos, de que en este caso el piano sea el 3-2. El bajo sea el tumbador y el saxofón el quinto. Aunque a mí me dijo un pajarito que él cuando tocaba era como un quinto. Sí, pensaba que. A ver, cuéntame la historia de eso, Pupi. Yo es tradición familiar. Tradición familiar. Yo me crié prácticamente dentro de todo ese contexto de la rumba, los rumberos de mi barrio. Ajá. ¿Qué barrio era? Yo nací en La Timba. Entonces Pavarotti fue donde respiré realmente todo lo que tenía que ver con la rumba, porque conocía, bueno, desde rumbero muy famoso que de esa época, tenía un amigo que le decían Carlos el Quinto, precisamente por eso, yo siempre andaba con él para arriba y abajo, y yo llegaba, a él lo invitaban a la rumba, el invitado era yo, era el enganchado. Ajá. Pues yo, me encanta la rumba. Entonces, de alguna manera, te has nutrido esa rumba. Y también la tradición, de una reliquia, una experiencia es decir, como un algo que me dejó el viejo. Mi papá tocaba el piano de esa forma, que yo lo considero también rumbero. Mi papá sí bailaba rumba. Entre tu vida y la mía. Las cosas de la vida, que son la pura realidad. Na, 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 na
Todo lo que ha dicho Amado. Yo creo que hay cosas ahí que yo no sabía. ¿Viste? Sí, sí, claro. Yo tampoco. Estoy aprendiendo. Y si una de las cosas por el cual yo estoy aquí es por el respeto que le tengo a este género. Uh-huh. Y creo que es muy importante esto que va a pasar. Es un acontecimiento que creo que ya es histórico. He tenido la suerte que, bueno, el productor musical de este proyecto es Germán Velasco y me invitó a esto. Y la gente se pregunta, bueno, ¿qué hace Bajo en esto? ¿O qué hace José Rey aquí en esto? Yo sencillamente quise pertenecer porque me invitaron a este cuerpo de asesores a participar en este proyecto tan hermoso que ya, como te dije, es histórico y mi función solamente va a ser dentro del bajo dar algunas pinceladas, algunas acompañando a lo que es el tumbador. Sí. Hacer ver de que hay una fusión entre la parte de las notas musicales de esto, sí, claro, a lo que está pasando. Creo que eso existe. Y eso es lo que está buscando Germán Velasco y eso es lo que hemos llegado a un consenso de que se puede. Pero usted está en esa búsqueda importante, sí, sí, ya está, desde otro proyecto. Sí, eso sí, está. Sí, ¿cómo no? Que ahora y... que se están proyectando en este género, pero usted está en una búsqueda interesante. Estamos en otras cosas, sí, interesantes, sí, sí, un poco que tú sabes. Minimalista, sí, pero muy claro, claro, efectiva. Y también pertenezco a este proyecto porque, bueno, ya yo he hecho producciones de rumba, porque es que la gente piensa que la rumba es rumbear, no, hay muchas cosas, eso tiene jambú, eso tiene Colombia, eso tiene, no sé, tiene muchas cosas, que ya está fuera de esta frontera, pero hace, ajá, muchos años lleva mucho de frontera, los Estados Unidos, todos esos lugares, sí, ya, y en Europa ya está también, y es por eso que yo estoy muy contento de estar aquí y de participar en este consejo técnico asesor de la rumba del Team Cuba. Bueno, ay, pero vivió para tana tana vivió y haré, rumbero la rumba buena, tana tana vivió y haré. Vivió para tana tana vivió y haré. Mira que estos son los ratos buenos, tana tana vivió y haré. Vivió para tana tana vivió y haré. Tana tana, tana tana vivió y haré. Vivió para tana tana vivió y haré. Oye, la rumba me está llamando, tata. Es que eso no lo saben ni lo que lo tocan. Es que es muy complicada. ¿Y hasta dónde? Es demasiada polirritmia. Imagínate, demasiada polirritmia. Y yo quisiera. No, eso es imposible. No tiene límite. Debe haber algún momento que la gente entienda cómo la rumba ha evolucionado. Uh-huh. Si ustedes oyeran una rumba de hace 50, 60 años a la que está pasando ahora, ellos mismos han buscado otros caminos. Es más complicada. Y es diferente. Sí, 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 es más complicada. Han buscado otros caminos. Mucho, mucho. Que con perdón de otras músicas, yo no las veo, no las he visto, que han encontrado sí, que otro, otros espacios como ha evolucionado la rumba. ¿Tú crees que la rumba pueda, por ejemplo, ejercer, sí, influencia en otros géneros? Sí, sí, como sí, no. De hecho, ya lo ha hecho. La rumba, ya lo ha hecho. Yo creo que la rumba es a partir de la rumba que sale todo. Para mí. Sí, 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 sí. Claro. A partir de la rumba, claro, sale claro. Son, sale. Sí, sí, todo lo que está pasando. Claro, ¿verdad? Y lo que dijo Mado, lo importante, la clave, claro, sale de aquí, de este contexto de la rumba, y se expandió. Y además, lo complejo es que la gente dice, la clave está atravesada, no es, este es 2, no, 2 más 3. ¿Y cuándo se entra? ¿Se entra con el 2, se entra con el 3? Es una cosa muy cuando compleja, llegue a entender, ¿no? Eso, cuando se llegue a entender eso, entonces que entiende qué cosa es la rumba. Claro. Si la gente no sabe dónde va la clave, ahí entonces... Está perdido. Está perdido. Y ese pero eso no se aprende, creo que se siente. Claro. Eso se siente. Después se siente. Se siente. Eso no se aprende. ¿Tú crees que eso se puede aprender? Pues yo creo que no. Y llevarle un pentagrama, cuando le vas a llevar un pentagrama, ¿cómo lo divides en un pentagrama? Bueno, pero yo creo que hay más tiempo, porque no cabe un solo programa para seguir hablando de la rumba. Así que tendremos otro tiempo para sentir sobre todo esta polirritmia y este mundo tan complejo del complejo de la rumba de estos tiempos. Hasta próximos tiempos. La 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 la.
En el cielo de mi Cuba siempre brillan las estrellas. Y en el género de la rumba también hay muchas de ellas. Aquí te traigo un ejemplo con amor y sabrosura. Con este lindo proyecto que es de la rumba el Team Cuba. Habla. Yo se lo dije a Raquel, también se lo dije a Lida, que el que no baila con él no sabe lo que es la vida. Ay, si el Team Cuba, caballero, es la representación de todo nuestro rumbero, lo digo de corazón. Yo moriré por la rumba, digo con sinceridad, mi grupo sanguíneo es R porque soy rumba nada más. Sé que como quiera es tu orilla. El segundo programa sobre un importante proyecto visual y discográfico llamado Team Cubano de la Rumba. Zonas nuevas y valores nuevos que están implicados también en este proyecto. ¿Me puedes hablar sobre este relevo? Bueno, mira, sí, reconocido nos queda de Ernesto Gadel el Gato, pero tenemos los nuevos valores, que no son tan nuevos valores, son personas a las cuales yo le agradezco mucho que siempre están, porque llevan muchos años trabajando con la rumba y nada más desde chiquito. Todo. Uh-huh. El caso él viene de Matanzas, ¿me entiendes? Para mí, la nueva generación de la rumba en Matanzas, por ser joven, pero viejo, se ganó el derecho a estar en el Team Cuba, un proyecto nacional. El caso de la señorita Jenny, igual de San Miguel del Parón, del reparto Juanero, esta es nada, ahí hay cosas terribles. Le mando saludos a Timbalay,
y al proyecto de Natividad. Uh-huh. Y el caso de la Emil, que es matancero, que radica aquí en La Habana, muchos años de trabajo también, de muchas horas de vuelo, muchas horas de trabajo con la rumba. Yo cada día más agradecido que ellos estén también apoyando el proyecto Team Cuba. Era mi amigo y yo lo llevaba. Oye, rumbero, la rumba buena que yo lo llevaba. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Hacelo ya, ya. ¿Cómo se llama usted? Oye, la rumba, caballero, se llama. ¿Cómo se llama usted? Hacelo ya, ya. ¿Cómo se llama usted? Mira que a mí me dicen el gato, pero ¿cómo se llama usted? Hacelo ya, ya. ¿Cómo se llama usted? Caballero, la rumba me está llamando. ¿Cómo se llama usted? Hacelo ya, ya. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo como quiera, ¿cómo se llama usted? Hacelo ya, ya, ¿cómo se llama usted? Este Cuba, caballero, pero ¿cómo se llama usted? Decía que estamos hablando que aquí hay dos matancés. Y dice que ya tú llevas tiempo, es que empezaste desde niño, ¿no? Porque te veo muy joven. Sí, sí, sí. Yo soy de un pueblo de Matanza llamado Pedro Betancur. Ajá. Una mateceiva que se llamaba La Mata de Rumbero, un barrio muy pobre allá en Betancur. De ahí mi familia, todos siempre han sido rumberos, improvisadores, siempre con una lata, un palo, cajones. Siempre la familia se reunía, siempre los fines de año, fechas señaladas. Y ahí fui yo escuchando, ¿no? Que era la rumba y fui creando yo mismo en mi cabecita cositas en la rumba y fui poniéndole cositas y cositas. Y hoy en día soy la rumba. Juan la mele, 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 guararaira. Yo soy rumbero. Me enseñó mi padre y mi madre me crió. Yo nací en una rumba, me crié con un tambor, corriendo, tocando clave y cantando el guaguancó. Oye mi quinto sonar, el trendo y el tumbador, y escucha bien esta rumba que te la compuse yo. Dios me dio la bendición, siereré, siereré, de ser completo en la rumba, tocando, cantando y bailando, se me ronca y se me zumba. Guararari, orororó, ororaira. ¿Tú crees que él trae algo nuevo para la rumba? Que sí. Él trae algo, sí, sí, una propuesta sí. Nueva. Que Carlos tiene revuelta La Habana. O sea, Carlos, cuando digo Carlos, digo que hay una nueva generación de la rumba que existe. Te voy a emitir cinco nombres. Está el caso de él, está el caso de Lona González, está el caso de Ariel, ¿me entiendes? Rumbero joven, está el caso de los, te decía ahorita, los muchachos de Timbalaje, de los muchachos Andache. O sea, hay una fuerza con la rumba terrible. Ellos han llegado. ¿En todo el país? En todo el país, pero específicamente en La Habana. Funciona mucho en La Habana. Bueno. Está en un buen momento, está como un reggaetonero en su qué buen momento. Qué bien, qué bien. Pero con la rumba. ¿Y tú tienes maestros de los cuales tú has aprendido? Los maestros que he tenido yo de toda una vida han sido los que siempre he escuchado. Ajá. Los que siempre me han inspirado, ¿no?, a seguir en la rumba. Uno de ellos está cerquita de aquí, es el Gato. Yo desde niño, a Rumbero Cuba, cuando mi prima Mercedita me dijo, oye, este disco, yo lo escuché y me gustó mucho lo que estaba haciendo el Gato, una voz melódica muy bonita, y me inspiró a hacer cosas. Hay una canción de él que un día le queremos hacer un homenaje a la Columbia del Puerto y se la vamos a regalar porque estoy tratando de hacerla más o menos como él la hace, ¿no? Es difícil, ¿no? Y él tiene un sello propio, ¿eh? Sí, sí, sí. El Gato tiene un sello que es muy particular de él. Por eso es que nosotros, la nueva generación, siempre respetamos lo que hicieron todos esos rumberos, tanto la generación del Gato como los que ya no están.
pero nosotros tratamos siempre de lo que ellos nos dejan, aportarle un poquitico más, hacer algo nuevo, algo que mueva la juventud, recordándolo a ellos y que ellos sepan que nunca vamos a dejar morir la rumba, que nosotros vamos a seguir ahí. La tradición. La tradición, sí, manteniendo los pasos, siempre aportándole algo. Existieron que ya no están. De la rumba, caballero, de Calito Callaba, sube. Le dicen el gato. El gato, sí. ¿Eh? Tiene una manera de cantar muy melodiosa, de improvisar realmente, que es muy particular. A usted le dicen el gato, pero el de los ojos gato es él. Ah, sí. Sí. A ver, cuénteme, ¿cuándo usted se enamora de la rumba? Bueno, yo me enamoro de la rumba cuando tenía 15, 16 años, hace mucho tiempo eso. Había vitrola. Ajá. Entonces mi papá, bueno, me llevaba a los bares y eso para que yo fuera relacionándome con la gente y eso, y me puso un disco, te voy a poner un disco que oí el otro día que sé que te va a gustar, y me puso un disco de la vitrola y eran los Muñequitos Matanzas. Ay, madre. Y ahí fue donde dejé la carrera, la universidad, y lo dejé todo, y me puse a cantar ya por mi cuenta, eso, pero bueno, a partir siempre de... ¿Siempre en la rumba? No. Pues empezó a cantar otras cosas. Otras cosas también, cantaba cosas españolas, mexicanas, me gustaba toda la música, todos los cantos. Pero ya después me empecé a especializar en la rumba. Y entonces, pues en el año 88 tuve la oportunidad de... Amado me fue a buscar, Amado de Deo. Y gracias a él, pues entré en el primer grupo, Clavio Guaguancó, en la segunda generación. Un grupo que me enseñó prácticamente todo lo que sé. Después fui creando mi estilo. Porque pienso que cada persona debe tener un estilo propio. Yeah. Fui creando mi estilo y estudiando siempre y hasta que, bueno, hasta ahora. Yoruba andaba perdido.
Se vacuna. Es, no, sí, es la variante del complejo. El complejo de la rumba. Está el yambú, el guaguancó y la corona. Y por eso se llama el complejo de la rumba. De la rumba. En el yambú, la chica demuestra sus movimientos sensuales, cadenciosos, libremente, porque no hay vacunado. No hay vacunado. Claro. Ya en el guaguancó, entonces sí existe la mirada que es constantemente, porque si no, te pueden vacunar en cualquier momento y si te vacunan. Bien. ¿Cuál es el más lento de los tres? El yambú. El yambú, el yambú es el más lento. Romántico de nosotros. Ese es el baile de los viejitos. Sí, ay, baile de los viejitos. Ese que yo sé bailar. Nosotros es la habilidad entre el bailador y el quinto, que antiguamente bailaban mujeres también. Yo bailo. Ella la baila también. Andrea Baró también lo bailaban. Como, y entonces, para mí es un orgullo y es un privilegio estar aquí en este gran Team Cuba con mi compañero y todos mis compañeros, los que no están. Les mando saludos a todos. Y yo vengo desde Matanza, desde Los Yumurinos, una agrupación pequeña que lo dirigían los Muñequitos Matanza y Afrocuba de
de allá de Matanzas. Un saludo para todos esos grandes rumberos, sí, los habaneros también de Santiago, Cienfuegos, a todos, desearles Camagüey. Suerte, Camagüey, que sigan incursionando la rumba sin perder la tradición, que era lo que nos decían nuestros maestros. Yeah. Aquel saludo para Chachá, aquellos que no están, sí. Paana, Dolores, Minini, Diosdado, Sardillera, Virulilla. Sardillera, Virulilla, a todos aquellos, Malanga, que yo aprendí mucho bailando chiquitico con 8 años, cuchillo. Danilito Pérez, todos esos grandes rumberos pegaditos, bailarines, Jesús, que Dios lo tenga. Bueno, y un gran rumbero, un gran rumbero que fue el que me subió a mí arriba un escenario, el Niño Pujada. El Niño Pujada, el niño. Cantante. Siendo un niño, me subió a mí arriba un escenario, yo donde quiera que esté lo digo, y niño, me saludo desde aquí, y tú me agradeces. Es importante que todos los rumberos de Cuba, los que están vivos y los que están muertos, sientan que este proyecto es de ellos. Y realmente hay muchos componentes, hay muchas personas aquí. Aquí hay, en este proyecto hay hasta el conjunto folclórico nacional, hay que decirlo. Por eso decimos que es nacional, tanto las manifestaciones. Sí. Yo ahorita decía que habían muchos de ellos que no podían venir al programa porque le quedan lejos. Porque, por ejemplo, los muchachos de Rumbatá que están en Camagüey participan también en el proyecto de Incuba, de Folcloyuma de Santiago de Cuba, participan también aquí, de Ocharejo de Cienfuegos, participan también aquí en Tincuba. Más las agrupaciones de Matanza, más las de La Habana. Todas, para no emitir nombres, todos los rumberos que se sientan representados con el Tincuba de la rumba, que se la cogen, porque es la unificación de la rumba. Lo que estamos buscando es que se unan los rumberos.